Miren, para yo poder utilizar cualquier herramienta de información geográfica, necesito coordenadas en X, en Y y en Z. Muy bien. Vamos a hacer un perfil longitudinal de 20 puntos y vamos a hacer, en este caso, unas secciones transversales de esa malla o de esa captura batimétrica que tenemos aquí, ¿sí? Que ya la sabemos transformar en diferentes sistemas de coordenadas. Ahora vamos a representarla, vamos a graficarla. ¿Bien? Ok. Lo primero que nosotros debemos hacer es mirar cuáles son los formatos que utiliza cada una de las herramientas o cada uno de las carpetas o cada una de las estructuras que maneja cada zona. En ArcGIS necesitas norte, este, cota. En QGIS, igual, norte, este, cota. Pero en Topo 3 hay una serie de estructuras que debes respetar para que te pueda cargar la información. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir todo Topo 3 dentro del ejercicio como para que nosotros podamos visualizar cada uno de los datos que tenemos. ¿Ok? Es que tiene copié la carpeta de topo 3. Es el que tiene el icono. Tú dale primero clic derecho. Ya yo le hice esto de pregunta. Ah, bueno, es ese que tiene. Muy bien. Aquí yo tengo la visualización de topo 3. Bueno, aquí dice, no voy a cargar ningún proyecto existente ni nada por el estilo. Ok. Voy a hacer aquí para que se visualice los datos. Ok, miren. Topo 3 es un programa hecho para diseños geométricos de vida. Normalmente, pero también nos sirve o nos referencia algunos elementos básicos como lo que es el tema de la topografía básica, generaciones de Kupferman. Topo 3, hay un módulo que es netamente topográfico. Y ese es el que nosotros vamos a utilizar y ese es el que nosotros vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer o dentro del ejercicio, cómo lo vamos a hacer? Aquí donde dice utilidades, vamos a encontrar una herramienta que se llama pegar múltiples coordenadas desde portapapeles. También nos enseña a importar o a exportar en DXF. ¿Por qué DXF? Porque DXF es la herramienta en la cual se utilizan para diseños gráficos, es decir, para representar líneas gráficas dentro de un archivo CAP o de un archivo DWG. Muy bien. Entonces, si usted le da aquí pegar coordenadas en multipapel, les va a dar un formato de información. Miren que ese formato de información, si ustedes lo seleccionan, va cambiando de formato o va cambiando de tipo o de orden en alguno de los puntos donde usted esa información debe referenciarla de la misma manera en el Excel o en la referencia que usted tenga donde tenga las coordenadas, sean DXT, sean AutoCAD, sean Shape, sean lo que sea, usted tiene que referenciarlo con este mismo formato porque si no, no le va a copiar. Muy bien. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el formato e identificamos. Aquí tenemos un ID, tenemos un este, un norte, una cota y una descripción, ¿cierto? Entonces, vamos a colocarla de acuerdo a lo que nos muestra aquí. Aquí nos muestra un punto, un identificador, un norte, una este y una cota. ¿Listo? Aquí también nos puede mostrar aquí una. Punto. Norte, este, cota, identificador. Ese se parece mucho más a que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces seleccionamos punto, norte, este, cota y identificador. Entonces aquí lo colocamos. Miren, punto, que es el ID. Cortamos norte. Lo pegamos aquí. ¿Cierto? Norte, este, cota y descripción. En esta parte de AutoCAD te está diciendo identificador. Identificador puede ser árbol, cerca, berma, cualquier otra información que tengamos ahí. Listo. Ahora sí la tenemos como se debe. ¿Eh o no?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar todos los archivos que tenemos aquí, ¿sí? Que son muchísimos archivos. Estos archivos. Y cuando ya nosotros tengamos todos estos archivos, ¿sí? Bueno, vamos a irnos de pedida al final y le damos shift. Muy bien. Le vamos a dar copiar. Bueno, aquí me faltó la descripción. Aquí, nuevamente, copiar. Y en topo 3 le voy a decir cargar coordenadas. Presten atención a esto, es un error que normalmente hace la persona cuando no se da cuenta. Si su separador de decimales es en coma, usted aquí donde dice separador de decimal, le coloca coma. Si su separador de decimal es punto, lo deja quietecito. Y luego le va a dar cargar coordenadas. Ese cargue de coordenadas dice, ¿es posible que la información contenida no sea apropiada? ¿Desea continuar? Le dices que sí. Y ahí él te carga todos los registros. Él te va a registrar solamente 8,000 puntos. Miren, si aquí te da la referencia, dentro de todo este ejercicio, él va a descargar 8,000 puntos. Es esto que tenemos aquí. ¿Listo? Es eso que tenemos. ¿Sí se da cuenta? Esa es la referencia de nuestros puntos. Si ya nosotros cargamos los puntos, es decir, si le damos copiar y pegar, él nos va a mostrar la interfaz gráfica de cómo se hace la realización de los puntos para poder triangular. Muy bien. Entonces, mire que aquí tenemos, miren, una malla de puntos y también tenemos una información dentro de cada uno de los datos con sus respectivas cotas. ¿Qué pasa con Topo 3? Cuando son versiones gratuitas como estas, tienen una limitación de 10,000 puntos. Para nosotros las coordenadas son de 100,000 puntos. ¿Ok? Entonces puede suceder que haya discrepancia en alguno de los puntos. O dentro del ejercicio que no te calcule todos los puntos de coordenadas. Por eso existe el CIVI, por eso lo vamos a hacer en ArcGIS, o por eso lo vamos a hacer en QGIS, para que de pronto no vayas a tener ningún problema a la hora de realizar el ejercicio. Muy bien, ¿cómo se hace la triangulación? La triangulación se hace de la siguiente manera. Modelo triangular e interpolar curvas de nivel. Le dice que desea guardar los cambios, le dice que sí. Guarda ese archivo. Guarda ese archivo. En su carpeta donde dice... donde dice, lo vamos a guardar, ajuste de coordenadas, bueno, vamos a crear una carpeta que se llame perfiles longitudinales y transversales. ¿Listo? Le doy aquí, le doy guardar, le digo clase, proyecto, como ustedes lo quieran, y les dice, mire, para interpolar, la cota mínima es 148 y la cota máxima es 138. Automáticamente el sistema te da las cotas, te da la referencia de cota. Te dice que hay 66,000 distancias en unidades métricas. Te dice que la enumere a cada 5, a cada metro, a cada 2 metros, a cada 4 metros. Entonces tú la colocas aquí. A cada 5 metros, hombre, no, yo la quiero a cada metro. Entonces le coloca 1. ¿Listo? Le doy triangular interpolar y él automáticamente me triangula toda la geometría. ¿Listo? Así se genera una curva de nivel. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a desactivar la triangulación y voy a montar la curva de nivel. Esa es curva de nivel. ¿Listo? Si yo la quiero a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, a 4 metros, la referencio de acuerdo a la necesidad que se encuentra ahí. Muy bien. En esta geometría que nosotros tenemos aquí, esta geometría es de 100,000 puntos. Nosotros aquí solamente cargamos 8,900 puntos, que es lo que nos permite el software. Pero para una topografía, por ejemplo, de un canal, no vas a tener ese problema. El canal no va a tener 100,000 puntos. Esto es un río, esto es un gran río, este es el río Magdalena. ¿Ok?
Pero ahora en ArcGIS nosotros vamos a visualizar estas coordenadas y te darás cuenta que es totalmente diferente la interpolación. Muy bien. Y vamos a hacer una visualización del modelo. Entonces, ya teniendo estas curvas de nivel, que nos muestra la pantalla aquí. ¿Ok? Que no se ven muy uniformes. O sea, no el ejercicio se hace con 10.000, con 5.000, con 40.000, con las que usted quiera, se hacen de la misma manera. Siempre va a pasar lo mismo. Vamos a hacer el centro del río para saber el perfil longitudinal del río. ¿Listo? ¿Cómo se hace eso? Le doy aquí donde dice crear polilínea. Entonces, en crear polilínea, voy a empezar a hacer mi polilínea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Termino con clic derecho y le doy enter. Ese es el eje del río. El eje de la vía. El eje de la construcción, la rasante. ¿Listo? ¿Cómo se hace el perfil longitudinal? Miren lo fácil que es el perfil longitudinal. Modificar perfil. Selecciono el perfil y el sistema me muestra el perfil. ¿Qué pasa con estos perfiles cuando hay pocas alturas o cuando hay pocas de referencias? Cuando hay pocas referencias en los niveles marinos, es decir, cuando no se interpolan muy bien las curvas de nivel, sucede eso, que aparecen pequeñas ondulaciones muy pequeñas. Como no te anguló bien el ejercicio, no te la va a mostrar. Pero ahora que ya la vamos en ArcGIS, te darás cuenta la diferencia que hay entre un software que puede tener alrededor de 1 millón hasta 5 millones, he podido yo cargar en ArcGIS, de puntos, que cargaron yo 1000. ¿Listo? Así se hace. Es la misma estructura. Yo les voy a montar ahora uno que ya de pronto... que yo de pronto tengo aquí. Vamos a montarle uno que yo de pronto tengo aquí, que es la misma estructura. ¿Cómo se hace la sección transversal? Hombre, le voy aquí donde dice modelo, secciones transversales. Le digo que me haga una sección transversal de cuánto. ¿De qué la voy a hacer? De la polilínea. Y él me va a mostrar todas las secciones transversales a cada 10 metros, cada 5, cada 4. Ahora que lo hagamos con la curva de nivel que yo les voy a entregar un archivo donde hay una curva de nivel mucho más detallada. Y esto lo puedo yo exportar directamente toda la sección AutoCAD. Yo le digo, hombre, colóqueme la abscisa y la cota a 1 metro. Le doy a exportar y automáticamente el sistema me exporta todas las secciones a cada 10 metros. Todas. Completitas. Me la genera en AutoCAD solamente para montarla en los planos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hombre, genero la curva en ArcGIS. La monto en topo 3 y hago el perfil con toda su sección. ¿Listo? Así de simple. Entonces, no tienes ningún problema, no vas a hacer... Si vas a hacer la rasante, si vas a hacer la determinación de rasante, hombre, si tú haces la determinación de rasante, la haces con coordenada, la de terreno y la actual. ¿Listo? Miren, aquí les muestra toda la sección. Completica. Todas las secciones se las muestra. Ahora no se ve, pues porque no generó bien la curva de nivel, pero vamos a generar una buena curva de nivel para que ustedes se den cuenta cómo se ve esas curvas o esas secciones transversales. Listo. Yo les voy a pasar esta información. Listo. Voy a cerrar el topo 3. Le digo que no. Bien. Y voy a coger otra que tengo aquí, que se las voy a pasar a ustedes, correlación de perfil. Por ejemplo, miren estas secciones, por ejemplo. Me muestra todas las secciones y yo las puedo exportar en PDF. Esto les enseño yo a mis estudiantes. Miren el perfil. Lo único que hago es ver, rotar vista hacia la izquierda. Ahí está el perfil. Te lo generan AutoCAD directo. Vamos aquí, donde está
puntos de coordenada. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Nuevamente lo vamos a hacer y yo les voy a pasar este archivo de coordenadas para que ustedes hagan una vía con una ladera, en una ladera de coordenadas, que es la misma situación. Voy a cerrar aquí. Me digo no. Muy bien, miren. ¿Qué tengo yo aquí? Lo mismo que tengo yo allá, lo tengo yo aquí. Punto identificador X, Y y Z. Entonces, ¿qué hago? Hombre, abro topo 3. Abro topo 3 aquí. ¿Cierto? Voy a cerrar esto aquí. Le digo utilidades coordenadas múltiples. Entonces le digo, ¿cómo está referenciada allá? Punto identificador X, Y, Z. Punto identificador X, Y, Z. ¿Ok? Voy a escoger desde la 100 hasta, vamos a cogerla hasta las 79.000. Vamos a cogerla. ¿Listo? Voy a copiar. Mi computadora tiene una tarjeta gráfica. Ella mejora los rendimientos, entonces ustedes traten de cogerla lo más corto posible. ¿Ok? Muy bien. Copio. Cargo. Las capas de información. Él me va a representar el modelo. Ahora verá. Es como si estuviera yo caminando por una ladera. Normalmente sucede así. Topo 3 tiene eso, que si tú no tienes una buena gráfica, ella no registra, no te grafica muy bien, entonces tienes que hacerlo por partecitas. Ok. Por ejemplo, esta zona de aquí, yo voy a hacer esta modelación de esta zona de aquí. Vamos a hacer modelos digitales, triangular. Le digo que sí, lo guardo como clase 2. Le digo que triangule a cada metro, le doy triangular, él me va a generar una interpolación lejos ahí. ¿Cómo? Triangular a un metro. ¿Listo? Aquí desactivo esto que está aquí. Aquí puedo ver la curva de nivel. Miren. Sí se ve mucho mejor. Ok. Y aquí puedo crear mi sección de puntos. Por ejemplo, 1, 2, 3, sobre la ladera. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Termino. ¿Qué hago yo? Perfil. ¿De qué? De esto. Automáticamente me lo muestra. Le doy exporte. Vamos a utilidades, exportar AutoCAD. Entonces aquí le doy exportar. Le digo que sí. Me lo va a mostrar en abscisado con coordenadas reales. Directo. Solamente copiarlo y pegarlo en el iPhone. Mira. ¿Sí ves? Completico. Vamos con las secciones. Hombre, yo quiero que me muestre las curvas de nivel. ¿Qué es lo que hago yo? Hombre, le doy aquí donde dice utilidades, exportar AutoCAD. Yo digo, necesito las curvas de nivel y le exporto. Me genera una malla de cuadrículas de coordenadas reales con su respectiva curva de nivel. ¿Ok? Mira, aquí están todas las coordenadas con su respectiva curva de nivel y su respectiva polilínea. Lo único que tienes que hacer es colocarle los labels y listo. No tienes más nada que hacer. Esto cuando son coordenadas así, ¿cierto? Cuando son coordenadas de clase. Vamos con las secciones. Lo único que aquí, por ejemplo, pues si yo tengo el perfil aquí hecho, lo único que hago aquí es lo copio y lo pego aquí. Listo. Lo pego aquí. Vamos con las secciones transversales. Vamos con las secciones transversales. Las secciones transversales se hacen de la siguiente manera.
modificar secciones transversales, selecciono el eje o la polilínea y ahí me da todas las secciones transversales. Opciones, exportar secciones transversales. Hombre, yo la quiero a cada metro la abscisa, a cada metro. Le doy exportar, le digo que sí, y el sistema me los exporta, total. Copiar y pegar. Vea. Mira, igual para ríos, igual para secciones rectangulares, trapezoidales. O sea, es la misma situación. O sea, tú haces un diseño de una obra de hidráulica y coges el punto centro y los laterales. Colocas las curvas de nivel, haces el eje y haces la sección. Todita te la va a mostrar aquí. ¿Cuánto te puedes tú demorar si la vas a hacer a metro, a 2 metros, cada 3 metros? No, yo necesito que levanten ustedes ese canal. Y yo cojo con un nivel, o cojo con un GPS, o cojo con el sistema con el que necesito. Así sea con un palito, mido el palo y mido la profundidad. Y sale rapidito. Menos de mediodía te tiras tú haciendo 100 metros de esa vaina. A cada 20, a cada 30, a cada 25, a cada 50 la sección. Estás vendiendo plata porque quieres. Listo. Entonces, cuando hago la sección, la copio y la pego aquí abajo. Lo organizo como yo necesito. Si necesito las secciones, si necesito la curva de nivel, ya. Lo único que hago es arrollar. Listo. Si quiero borrarle la sección, listo. Eso es lo que hay que hacer. Vamos en arco. Mire, ya nosotros tenemos esta información en ArcGIS. Recuerda que la hicimos. Son los mismos 18.000 puntos que tenemos allá. Sino que lo hicimos en ArcGIS. La misma estructura, o sea, la misma información que tú vas a hacer allá, la vas a hacer acá. La diferencia está en que los perfiles acá, ¿sí? Este no está diseñado para hacer perfiles. ¿Ok? Pero sí está diseñado para hacer mejores curvas. Sí, ArcGIS. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ArcGIS? Vamos a hacer un modelo tridimensional. Que ella llama TIN. ¿Cómo lo hacemos nosotros aquí? Hombre, nos vamos aquí donde dice 3D análisis, data management, TIN, crear TIN. Él dice, ¿dónde va a guardar el TIN? Hombre, lo voy a guardar en mi carpeta de conexión que se llama Cursos SIC Ingenierías, y lo voy a guardar aquí donde dice perfiles longitudinales y transversales. Ahora se darán cuenta por qué. TIN. El sistema de coordenadas que está trabajando las sistemas proyecciones. Yo lo puedo trabajar con CTM12 directamente. ¿Para qué me voy a desgastar haciendo como diferentes orígenes si yo lo voy a hacer con CTM12? Le doy a aceptar y le digo, bueno, aquí en coordenadas project hay una altura o hay una referencia que se llama cota. ¿Sí? Aquí, en altura de la fila, le voy a dar una referencia que se llama cota. Es decir, el desnivel que hay entre cada uno de los puntos. Eso te lo debe entregar el topógrafo. Eso no lo transformas tú, porque eso no lo vas a hacer tú. Lo hace el topógrafo. Listo. Luego le doy OK, y automáticamente el sistema me modela una triangulación, es decir, hacia dónde va realizando el ejercicio, dónde es más alto, dónde es más bajo, dónde está la información de los datos, por ejemplo. Mira, ¿qué pasa con esto? Cuando hay puntos que no se saben referencia, que no tienen ninguna referencia de información, sucede este tipo de cosas. Que las coordenadas en estos puntos están por acá y que hay unas coordenadas que están por acá. Son coordenadas vacías, son coordenadas que de pronto no tienen un, o que de pronto se equivocaron en un número, o que de pronto el sistema no las cogió. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Hombre, le voy a dar editor esta edición, coloco las coordenadas project, que son las que están proyectadas en los 3 sistemas de coordenadas, ¿cierto? Que tengo los sistemas de coordenadas. Y desactivo todo esto. Y solamente activo. Esta está en XTC. Selecciono y le doy suprimir. No las necesito. Editor, guardar. Editor, cerrar. Muy bien. Si yo le doy zoom to layer. Mire, otra vez vuelvo y juego. Editor. Voy aquí a XTC Project.
elimino las que no me sirven, editor, guardar, editor, cerrar. Si le doy clic derecho a Zoom to Layer, me va a salir solamente el ejercicio donde está la coordenada real. Nuevamente hago el team. Vamos nuevamente. Ya no se va a llamar team, sino team 2, por ejemplo. Sistema de coordenadas. CTM12, origen nacional. ¿Cuáles son las coordenadas que vamos a utilizar? Las proyectadas. ¿Cuáles son las alturas? Hombre, la que dice cota. Y le doy OK. Para que me puedan visualizar esa información de team, yo necesito que esta vista me represente origen nacional. Entonces le voy a dar aquí donde dice layers, propiedades, sistema de coordenadas que va a manejar la liga y le doy CTM12. La voy a aceptar y el sistema automáticamente me va a ajustar. Todo lo que está en CTM12 lo va a ajustar a las coordenadas que se encuentran actualmente. Entonces ya, cuando le demos esto, le damos un tool layer y el sistema va ajustando todo el modelo tridimensional para que nosotros no tengamos ningún problema. Si se dan cuenta, automáticamente el Word Imagining me da, miren. Miren. Porque ya está ajustado. El Word Imagining que ustedes cargaron ahí, que no le salía, como ya está cargado y ya está georreferenciado, ya automáticamente el sistema me permite visualizar. Este es el Team 2. Mire cómo hace la escurrimiento del drenaje. ¿Ok? Si yo quiero hacer un perfil de esto, lo único que yo debo hacer, ¿sí?, es hacer una interpolación de líneas. Vamos a ver si nos la sale aquí. Le doy clic aquí. Vamos a ver si de pronto nos la muestra con el team. A veces la muestra, a veces no. Le doy doble clic. Y aquí me muestra el perfil. Automáticamente el sistema me da el perfil. ¿Listo? Esto es especial. Esto es elegante para informes hidráulicos y hidrológicos. ¿Ya? Listo. Eso lo pueden hacer. Listo. Entonces, vamos a verlo de manera tridimensional. Todavía te va a quedar mucho más aspecto. Te vas a buscar aquí en ArcGIS, aquí en la función de inicio. Vas a buscar la plataforma de ArcScene. Vamos a ver aquí si de pronto aplicaciones. ArcScene 10.8. ¿Listo? Y ahora, lo que se ve plano, lo vamos a ver en modelo tridimensional. ¿Listo? Para que ustedes se den cuenta de cómo se va hoy, cómo vamos viajando en el río con la topografía y con los modelos tridimensionales que se encuentran. ¿Ya? Esto tú tienes que hacerlo con los videos. ¿Ya me entiendes? Tienes que hacerlo. Miren, les digo que aquí les doy OK y monto el archivo TIM. Aquí le doy a agregar, busco la carpeta de SIC Ingenierías. Aquí en perfiles longitudinales tengo guardado el TIM 2. Le doy a agregar y el sistema me muestra esto, totalmente plano. Pero ahora le vamos a colocar las propiedades de la vista. En escena de propiedades le voy a decir que la exageración, vamos a colocarla en 5, le damos a aplicar, vamos a colocársela en 10, le vamos a aplicar y le vamos a aceptar. Entonces ya yo aquí, ¿qué veo yo aquí? Ya yo aquí veo cómo va corriendo el río por debajo, en este caso. ¿Sí? ¿Dónde socava más? Por ejemplo, aquí hay puntos de socavación. Aquí hay puntos de socavación. ¿Sí? Aquí hay puntos de socavación. Y voy corriendo a medida que voy avanzando el río. Entonces, aquí va subiendo. Aquí hay un meandro de arena. Aquí hay un meandro de arena. Entonces, el río va por aquí.
va corriendo por aquí. Aquí hay un vacío, es decir, un hueco. Aquí hay una lomita, aquí hay un hueco y aquí va con la misma pendiente. El río va corriendo por aquí. ¿Listo? Miren. ¿Cómo se mueve el río por debajo? Y todavía sigue siendo mucho más bacano si lo miramos desde la perspectiva desde abajo. Desde abajo es mucho mejor porque vamos a verlo desde aquí. Miren, desde abajo. Aquí se ve las líneas de abajo y las secciones. Por ejemplo, ¿dónde están los huecos? La depresión. Esto es más gráfico, más de representación, más de información de datos. ¿Ok? Para que de pronto tengan conocimiento de la situación. ¿Listo?